El cucuyo negro iba buscando, iba mirando los árboles. De pronto, ve un gigantesco panal de avispa y se inspira, se detiene y dice que quiere tomar por esclavo a uno de los avispones, a una de las avispas rebelde del panal. ¡Qué bien! ¿Qué veo? Una avispa rebelde. Es el candidato perfecto para destruir al hombre macana. Me acercaré y voy a hipnotizarle. Lo tomaré como rehén. Y el cucuyo negro estaba hipnotizando a aquella avispa rebelde. La estaba dominando por completo. Estaba logrando que le obedeciera para que matara al hombre macana. Quiero que obedezca, insecto, avispa. Quiero que me obedezca. Vas a ir, vas a matar al hombre macana. Tú obedecerás. Dime si obedeces. Lo había logrado. Había dominado la mente de aquel insecto, la mente de aquella avispa rebelde, que ya vencida e hipnotizada decía: avispa, obedece, matará al hombre macana y a todos. Muy bien, anda y ve, mátalo, destrúyelo, acábalo de una vez y por todas. Vamos, vuela, ve, mátalo. Y así la avispa buscaba, observaba, y por fin, después de 20 minutos de vuelo, veía al hombre macana, descendía y decía: así que eres el humano que tengo que matar, macanita. No quiero pelear contigo, insecto. Pero si insiste, pelearemos. Pues toma este cuchillo. ¡Ah! Me follaste con tu pezuña. Ahora sí lo tomaré en serio. Se estaba llevando a cabo una gran batalla a muerte. Nuestro héroe, el hombre macana, versus la avispa asesina. Repartían golpe y más golpe. Golpe asesino de la avispa asesina con su ponzoña. Y nuestro héroe lanzando macanazo a todo dar. Macana demoledor, rompe pezuña. Con eso piensa acabar conmigo, puya que hincha. Ya no vivirás más, insecto. Macana destructora. El hombre avispa caía vencido por uno de los golpes de la macana demoledora del hombre macana. Caía destrozado, caía moribundo. A nombre de la empresa Macanaman Producción, hemos presentado un capítulo más de su radionovela, El Hombre Macana.